cuánto sufro, mas ya no puedo aguantar mi tristeza por ti. Estoy sufriendo por ti, estoy llorando. Bien sabía cuánto te amaba y tú no comprendiste por qué luego te marchaste, dejando mi alma triste. Pero algún día has de volver cuando tu orgullo se haya acabado. Hola, este video me lo pidió un suscriptor, una persona. Se llama Cuánto Sufro, de Domingo Valdivia. Está en tono de re. Es re, la y sol. Les voy a mostrar el re quinto. Comenzamos traste 2, tercera cuerda. Solo un toque. Traste 2, tercera cuerda. Sí, traste 2, tercera cuerda. Vamos a traste 5 y traste 7. Traste 5, primera cuerda. Traste 7, segunda cuerda. Un toque. Traste 3, primera cuerda. Traste 5, segunda cuerda. Un toque. Traste 2, primera cuerda. Traste 3, segunda cuerda. Un toque. Y ahí terminamos. Y yo lo que hago aquí es preparación para tercera, que sería traste 3, segunda cuerda, traste 2, segunda cuerda, traste 1, segunda cuerda. Y así. Esa es la segunda vuelta, ¿ok? Después de acá hacemos esto. Un toque en traste 2, primera cuerda, traste 3, segunda cuerda. Las dos cuerdas. Traste 10 y traste 12. Traste 10, primera cuerda, traste 12, segunda cuerda. Las dos cuerdas al mismo tiempo. Traste 9, primera cuerda. Traste 10, segunda cuerda. Traste 7, primera cuerda. Traste 8, segunda cuerda. Un toque. Todo es un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Y ahí terminamos en tercera. Pero primero segunda cuerda y luego primera. No al mismo tiempo. Bueno, sí al mismo tiempo, pero como darle su tiempo. Así. Ok. Empezamos de nuevo. Okay. Luego la primera vuelta es esta. Ahí quedamos en tercera. La otra es traste 3, primera cuerda. Traste 5, segunda cuerda. Ahí serían dos. Dos toques, pero así. Con su tiempo. Tanan, tanan. Serían dos. Así. No las dos juntas al mismo tiempo. Así no, sino con su tiempo cada una. Así. Tocamos segunda cuerda. Segunda cuerda. Segundo traste. Y aquí tocamos segundo traste, tercera cuerda. Y segundo traste, segunda cuerda con eso. Primero es una.
primero es la segunda. Un toque en la segunda, o con los dos. Y ahí es la. ¿Ok? Sería así. ¿Ok? Y ya quedaría todo junto así. Luego nos vamos hasta traste 10, primera cuerda, y traste 12, segunda cuerda. Ok, traste 10, primera cuerda, traste 12, segunda cuerda. Traste 9, primera cuerda, traste 10, segunda cuerda. Ok. Y luego de aquí. Traste 5, primera cuerda, traste 7, segunda cuerda. Okay. Otra vez. Traste 5, primera cuerda. Traste 7, segunda cuerda. Y terminamos en re, que es traste 2, primera cuerda. Traste 3, segunda cuerda. Ok. Y terminamos en re. Así. Todo es el principio despacio. Y esa vuelta lo repite dos veces. A ver, vamos desde el principio todo. Ay. Otra vez, perdón. Y luego haces este adorno. Ok, entonces en traste 9 primera cuerda, traste 7 primera cuerda, traste 5 primera cuerda. Ok, traste 9 primera cuerda, traste 7 primera cuerda, traste 5 primera cuerda. Ok. Okay. Traste 8, segunda cuerda. Traste 7, segunda cuerda. Traste 5, segunda cuerda. Ok. Hasta ahí vamos. Otra vez regresamos a traste 7, segunda cuerda. Traste 5, segunda cuerda. Terminamos en traste 7. Tercera cuerda. Y ahí sería un re. Traste 5, primera cuerda. Traste 7, tercera cuerda. Y traste 7, segunda cuerda con esto. Así. Ok. Todo es el principio despacio. Perdón. ¿Otra vez? Tercera cuerda, y tenemos un re.
Los acordes que lleva son re, la segunda que es la y la tercera que son traste 1, traste 5, primera cuerda, perdón, discúlpenme, estoy siendo un poquito, yo no sé por qué de la mente, no me sentí al 100. Traste 7, segunda cuerda, y traste 7, tercera cuerda, es un re. Para la segunda que es la, es cejilla, hasta donde lleguen con el dedo, o nada más dos cuerdas, las dos primeras, dos, o las tres, como se acomoden, pero sí tienen que ser mínimo las dos. Traste 6, tercera cuerda con este dedo, y traste 7, cuarta cuerda con este dedo, que ahí sería un la. O con cejilla. Pero la verdad sí se complicó un poquito más, a mí sí me complicó. De preferencia practiquen con cejilla, que se ve más un poquito elegante. Pero pues si no pueden, al principio, con dos, nada más dos cuerdas, tercera y cuarta. Es un la. Para un sol, que es una tercera, es igual. Así como están aquí, solo recorran dos trastes hacia arriba. Ahí. Ahí estamos en sol. Tercera cuerda, igual, dos cuerdas o toda la cejilla. Tercer traste, perdón. Cuarto traste, tercera cuerda. Y quinto traste, cuarta cuerda. Así. O así. Okay, ese es un sol, que es una tercera. Primera, segunda y tercera. O igual se lo pueden dar aquí. Un sol, que es en traste 7, primera cuerda con este dedo. Traste 7, tercera cuerda con este dedo. Y traste 8, segunda cuerda con este dedo. Como un re, pero en el traste 7, 7 y 8. Pero se ve el más elegante la tercera acá. Que sería el. Sería. ¿Cuánto sufro? Y a esta solamente le ponen este dedo en el traste 8. Y este ya, no escuchen nada. Traste 8, nada más le añaden este en re. Y ahí es una preparación para tercera que son. Y sería. ¿Cuánto sufro? Más ya no puedo. Que sería un sol. ¿Cuánto sufro? Más ya no puedo. Tercera. Luego bajan a segunda. Aguantar. ¿Cuánto sufro? Tercera. Sol. Más ya no puedo. Segunda que es la. Aguantar. Mi tristeza. Re. Luego ahí cambian a segunda por ti. Estoy sufriendo por ti. Estoy muriendo. Otra vez. ¿Cuánto sufro? Más ya no puedo aguantar mi tristeza por ti. Estoy sufriendo por ti. Estoy llorando. Y viene otro verso igual que dice: bien sabía que te amaba. Tercera que sol, segunda. Te marchaste dejando una triste. Esos dos párrafos son iguales, ya la tercera es ahí. Luego ahí la tercera viene. Pero algún día. Segunda que. Primero lo voy a cantar, después se los explico. Pero algún día. Has de volver. Cuando tu orgullo. Se haya acabado. Y entonces. Vas a tener. Tú el desprecio. Igual, solo es preparación, pero algún día, tercera, segunda, hace volver. Cuando el orgullo, segunda que es la, se haya acabado, primera, tres preparación, y desde entonces, sol, hace volver. Tú el desprecio, la de mi querer. Y ya nada más, en la final, en el final, luego viene el requinto y otra vez los versos, y ya en el final de. Y desde entonces vas a tener. Ya la terminación de la canción no es eso. Tú el desprecio de mi querer.
eso lo hace en la terminación. Tú el desprecio de mi querer. Ese cae en primera. De mi querer. Que es un do menor en vez de do normal. Perdón. Tercera, que es un sol, sería un sol menor. Tú el desprecio de mi querer. Ok, disculpen por el error, no es do, es este sol menor. Pero eso ya es en el final. Tú el desprecio de mi querer. Ahí sube a sol menor cuando está. Sol menor. Y vuelve a primera, que es un re. Y luego hace. Y termina en traste 7. Mínimo las 4 cuerdas apretadas. O todas. Tú el desprecio de querer. Ok. Para sol menor es lo mismo como estuvieras en sol, como lo expliqué hace rato, cejilla, tercera y cuarta, pero sin este dedo entre medio, solo quedaría así. Ok, esa casilla o dos cuerdas es en la cuarta y este ya no lleva nada. No estoy haciendo una señal obscena, perdón. Pero es así. Solo para que vean el espacio, que aquí ya no iba a llevar nada en entre medio. Este es un sol mayor y ese es un sol menor. Ok. Tú el desprecio de mi querer. Bueno, discúlpenme por hacerlo un poquito largo el video. La verdad, sí. Hasta yo mismo me trabo a veces. La verdad, todavía me pongo nervioso y así. Por favor, me apoyan a compartir, dar su like, cualquier comentario que tengan, dudas. Los estaré resolviendo. Muchísimas disculpas por la tardanza, por no grabar los videos un poco antes. Lo que pasa es que con el trabajo y todo, a veces ya no me da tiempo porque, pues ya saben, el trabajo. Pero trataré de complacerlo lo más rápido posible. Una disculpa por la tardanza y muchos saludos.